¿Qué tal, señoras? ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a este octavo y último programa especial de Semana Santa 2024 en Telemotril y en el diario El Faro. Tal y como les venimos anunciando, a las 12 del mediodía iniciamos este último espacio dedicado a nuestras cofradías y hermandades en la Semana Santa de Motril. Estamos a domingo de Pascua de Resurrección. Y en el día de hoy tampoco hay buenas noticias en cuanto al cortejo penitencial de Gloria puesto en la calle, porque la noche ha sido intensa en la lluvia, también esta mañana intensa en la lluvia, y por tanto el 100% de probabilidad de lluvia se ha cumplido, y la hermandad de la Vera Cruz, responsable del dulce nombre de Jesús, con muy buen criterio ha optado finalmente por no hacer estación de penitencia. Por tanto, hoy tenemos que marcharnos hasta la iglesia mayor parroquial de la Encarnación, donde todo se ha desarrollado en el interior con una procesión claustral. De hecho, esta mañana el Cabildo de Oficiales de la Hermandad comunicaba que por motivos de los fenómenos meteorológicos finalmente desfavorables, decía que tomaba la decisión de no salir. Primero, suspender la salida procesional, así lo han comunicado, del dulce nombre de Jesús en este domingo de Resurrección. Y en segundo lugar, realizar una procesión de carácter claustral en el interior del Templo de la Encarnación y desde el altar mayor, desde las 11 de la mañana en adelante, con posterior misa de resurrección a esta hora, a las 12 en punto del mediodía. Al término de esta misa, nos comunican los hermanos de la cofradía, al término de la misma, el paso del dulce nombre de Jesús volverá a trasladarse desde el lateral del altar hasta su capilla en procesión claustral. Es la ultimísima hora, tenemos imagen en directo a las 12 y 2 minutos del mediodía con la Iglesia Mayor Parroquial de la Encarnación. Allí nos marchamos. Vean cómo ya ha finalizado lo que ahora les podremos emitir en directo. Ha finalizado la procesión claustral, que ha estado absolutamente preciosa, maravillosa. Verán cómo han preparado un desarrollo de procesión claustral con música mientras se bailaba el paso del dulce nombre de Jesús. Y ahora se está procediendo, como decimos, a la Santa Misa desde el altar mayor de la Iglesia de la Encarnación, a la que asistimos un momento antes de ofrecerles lo que ha sido esa procesión claustral ante la imposibilidad en el día de hoy de que el dulce nombre de Jesús procesionara por su recorrido que luego recordaremos. Cristo ha resucitado, el Padre lo ha resucitado y Cristo comparte con nosotros su resurrección, su amor. Cerramos hoy esta Eucaristía en compañía de nuestra hermandad, el dulce nombre de Jesús. En el tiempo, pues, su acto, su estación de penitencia, pues se queda con nosotros y la realizamos aquí en el templo. Vamos a celebrar con gozo, con alegría esta Eucaristía y lo ofrecemos también al Señor, a nuestros seres queridos difuntos. Esta mañana pedimos, Señor, por nuestros hermanos María del Carmen Barbero, Antonio José Morales y difunto de la familia Ruiz García. Y vamos a comenzar pues, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestra fragilidad, y lo hacemos pues con la aspersión del agua bendita que bendijimos anoche en la Vigilia Pascual.
en el interior de la Iglesia de la Encarnación la Santa Misa de Resurrección, después de lo que ha sido la procesión claustral, el conciliario de la Hermandad de la Vera Cruz y párroco de la Encarnación, está procediendo al inicio de la Santa Misa de Resurrección, prevista para las 12 del mediodía, una vez que finalmente tampoco se ha desarrollado la estación penitencial de Gloria en el día de hoy. Recordemos que en el balance de la Semana Santa, vaya ya esto por delante, 5 estaciones penitenciales no lo han hecho por la climatología, 7 de ellas sí. Tenemos en Motril 12 cofradías que procesionan 13 procesiones. 5 no han podido, 7 sí lo han hecho. Si hacemos un rápido balance, que luego recordaremos al término, Domingo de Ramos no lo hizo Borriquita y Virgen del Rosario. Lunes Santo, 2 horas en la calle para Humildad y Victoria. Martes Santo, 2 horas en la calle aproximadamente para Perdón y Misericordia. Miércoles Santo, no salida procesional ni de Salud y Consuelo, ni tampoco del Gran Poder y Mayor Dolor. El Jueves Santo no hizo acto de presencia a la lluvia. Las 3 cofradías estuvieron en la calle: Jesús de Pasión y María Santísima de la Amargura, Nazareno y Esperanza y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El viernes sí salieron Veracruz con perfecto orden de salida y llegada y Santo Sepulcro, que también hizo estación penitencial pero con recogida precipitada por la lluvia en su tramo final. Y ayer sábado, como pudieron ver a través de Telemotril, Soledad Yacente se quedó encerrada en su casa de hermandad. En el día de hoy, el Dulce Nombre de Jesús, perteneciente a la muy antigua archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y primitiva y real hermandad y cofradía de Nazarenos de la Santa Vera Cruz y María Santísima del Valle, no ha hecho su salida de Gloria en Domingo de Resurrección. El recorrido iba a ser este: Iglesia de la Encarnación, Puerta de Granada, Rambla del Manjón, Señor de Júnez, Calle Ruiz, Plaza San Agustín, Calle Zapateros, Plaza de los Jardinillos, Virgen del Valle, Calle Cerrajón, Plaza de la Cruz Verde, Gaspar Esteva, Plaza de las Palmeras, Emilio Moré, Díaz Moreu, Romero Cibantos, Plaza de España y regreso al Templo de la Encarnación. La salida prevista para las 11 de la mañana. El regreso lo tenían en torno a la 1:30. El paso por carrera oficial lo habían fijado a la 1:10 de la tarde. Pero finalmente, como pueden comprobar, el Dulce Nombre de Jesús, la anunciación de la resurrección de Cristo, de Jesucristo, se vive de forma claustral en el interior del Templo de la Encarnación. Volveremos ahí en unos instantes, pero queremos darles a conocer todo lo que ha sucedido de las 11 de la mañana en adelante en la Iglesia de la Encarnación. Ha habido momentos muy emotivos donde, lógicamente, la hermana mayor de la cofradía de la Vera Cruz, María Jiménez Muriel, comunicaba a todos los presentes que finalmente, por las inclemencias del tiempo, por las inclemencias meteorológicas, principalmente por la lluvia, no se realizaría la procesión de Gloria del Dulce Nombre de Jesús. Ahí vemos ya las imágenes de esta mañana: costaleros que poco a poco se acercan a ese paso precioso del Dulce Nombre de Jesús, en una mañana que ya se presagiaba aciaga, porque durante toda la madrugada de este Domingo de Resurrección ha estado lloviendo y por tanto ya se sabía que la mañana no iba a cambiar, porque la predicción que marcaba la Agencia Estatal de Meteorología nos indicaba precisamente que la lluvia iba a continuar y que por tanto esta procesión tampoco saldría a la calle. Decimos, de 12 procesiones, de 13 procesiones, 7 sí se han producido, 5 se han quedado en su iglesia o en su casa de hermandad sin poder hacer estación de penitencia. Estamos en directo, 12:09, son imágenes de las 11 de la mañana, cuando llovía copiosamente sobre Motril, tónica predominante no solamente en el día de hoy, sino también tónica predominante durante toda esta atípica Semana Santa. No se recuerda por parte de nadie, no se recuerda en los anales de la historia una Semana Santa, al menos en tiempos contemporáneos, que haya tenido esta
contrariedad de la lluvia tantos días. Es cierto que siempre hemos tenido alguna que otra cofradía que no ha hecho su estación penitencial por la lluvia, pero de la manera que se ha producido este año 2024 no hay ningún antecedente, porque han sido, como digo, 5 las cofradías que no han hecho su recorrido penitencial, 7 de ellas sí, pero estos datos, estos números nunca se habían dado en el pasado ante las inclemencias del tiempo, bien fuese por lluvia o por viento. Ha habido siempre algún tipo de contingencia, alguna hermandad que no ha salido a la calle o alguna que ha tenido que regresar de forma precipitada a su casa de hermandad o a su templo parroquial, a su sede canónica, pero jamás en las circunstancias vividas durante la semana presente, que ha motivado el esfuerzo y la coordinación permanente y constante del Ayuntamiento de Motril conjuntamente con la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa y con la Junta de Gobierno y el Cabildo de Oficiales de cada una de las cofradías o hermandades que procesionaban durante los días de la Semana Santa. Coordinación con todos, con Borriquita, Humildad, Perdón, Salud, Consuelo, Pasión, Nazareno, Buena Muerte, Veracruz, Santo Sepulcro, Soledad, Yacente, Dulce Nombre. Todo eso ha necesitado de una logística, de una infraestructura absolutamente tremenda, de trabajo intenso, conjuntamente además también con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, hemos de dar la enhorabuena a todos los intervinientes en la Semana Santa de Motril desde el punto de vista logístico para que, al menos dentro de la situación provocada por la lluvia, hayamos tenido 7 cofradías en la calle y las otras 4 que han tenido que no hacer estación penitencial hayan podido realizar actos litúrgicos, actos oficiales, religiosos en sus casas de hermandad o bien en su templo parroquial. Tenemos sonido de fondo de las imágenes que hemos grabado en la mañana de hoy. Son las palabras del capataz del paso hablando con sus costaleros. Javi Salgado, perteneciente a la hermandad de la Vera Cruz y que ayer era capataz del Santísimo Cristo Yacente, que se quedó en casa. En la zona del batisterio están reunidos los costaleros y costaleras. Somos los privilegiados de ver este niño. Y esperemos veros las caras a todos el año que viene. A todos. ¿Vale? Bueno, nos vamos a disfrutar hoy. Tenemos el privilegio de poder llevar con la hermana Larta y de echar un rato juntos. Y también deciros que después de la misa se pondrá. Se va a poner el paso encima del altar para echar una foto todo y después la cuadrilla alta, la que vaya a empezar, lo dejaréis otra vez en su lugar, ¿vale? Así que después de la misa no vaya a entrar. Y después la bocadilla en todo, ¿vale? Y por lo demás, gracias a todos. Bueno, pues son los jóvenes cofrades que serán los que el día de mañana dirijan, lleven y porten los grandes pasos de nuestra Semana Santa, nuestros sagrados titulares. Vean las caritas de... Oímos, escuchamos. De cabeza más de nosotros, pero que todos nos lo habéis puesto muy fácil, que nada, que hoy estamos aquí por él, así lo ha querido él, y pues eso, que espero que echemos un buen día entre todos, aunque sea de la forma que queríamos. Bueno, pues entre ilusión y tristeza, habla otro, a ver. Hablando el cuerpo de capataces delante de sus costaleros y costaleras. Bueno, es verdad que al final el fin de todo es sacar de la calle, pero no quedéis solo con eso. Quedaros con las amistades que hacéis. Seguramente muchos de los que estáis aquí no os conocéis, sois grandes amigos, tenéis un grupo de amigos con los que vais, con los que tenéis ahí mucha gente, habéis aprendido mucho. Quedaros con esto, como dice Manu, probablemente dentro de unos cuantos años seguiré
Las palabras de Javi Salgado, que miembro de la Hermandad de la Vera Cruz, ayer delante del paso del Cristo Yacente, lanzando ese mensaje positivo. Mandando ese mensaje positivo de quedaros con lo bueno. Seguramente muchos de vosotros no os conocíais, habéis conocido a través del mundo de la Semana Santa, a través del mundo cofrade, y a partir de ahí podéis hacer a partir de ahora una piña de amistad y de futuro a nivel individual y colectivo en el mundo de la Semana Santa. Y ya han visto las caritas de los niños entre 15 y 16 años que iban a llevar como cuerpo de capataces y auxiliares al dulce nombre de Jesús, y también la garita de las costaleras y costaleros pendientes de su cofradía y viendo cómo finalmente no iban a realizar el desfile procesional de gloria en el día de hoy. Pero insisto, de esto también se aprende, de esto también se aprende y se lleva en el corazón de por vida, te hace ser más fuerte, entender más el compañerismo, la solidaridad, el cariño, el amor, el arropo entre unos y otros, y han visto cómo se han dado ánimo en el día de hoy. Esto que ven es la llegada en el día de hoy de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar, que por tercer año consecutivo iba a estar en la trasera del paso del dulce nombre de Jesús. Lo escuchamos. Bueno, pues ahí tenemos a la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar, que, como les digo, por tercer año consecutivo iba a estar en la trasera del paso del dulce nombre de Jesús, pero no ha sido posible. Esa era la llegada, con algo de lluvia en la mañana de hoy hasta el Templo Mayor Parroquial de la Encarnación, donde la Hermandad de la Vera Cruz comunicaba esta mañana que finalmente, por la lluvia, iban a realizar una procesión claustral que ya les adelanto y que van a presenciar aquí en Telemotril y en el Faro Digital, porque ha sido, yo creo que, un colofón muy bonito dentro de las circunstancias de no procesionar. Tenían preparado, igual que lo hicieron el viernes con Expiración y Valle, tenían muy preparado el protocolo a seguir en caso de lluvia. ¿Qué podían hacer dentro del Templo Parroquial de la Encarnación? Y han bordado una procesión claustral, bailando evidentemente el paso del dulce nombre de Jesús, con una música especial para la ocasión que no nos podemos perder. Vámonos a ello. Preparativos antes de la procesión claustral. Al fondo, el paso. Imagen de Jesús hecho niño, con la advocación del dulce nombre, obra de Miguel Ángel González. Miguel Ángel González Jurado, una talla que se hizo en el año 1992. Un paso tallado y dorado bajo diseño de Guzmán Bejarano, trabajado por costaleras y costaleros a trabajadera sevillana. La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, que, como dijo ayer, estaría presente para arropar a esta cofradía
aunque no saliese a la calle. Con más motivo, si no sale, Motril se está volcando con el dulce nombre de Jesús en un día donde la lluvia ha vuelto a impedir otra estación penitencial. En esta jornada, estación penitencial de gloria, con Dios Jesús hecho niño, con esa maravillosa advocación del dulce nombre y con esa talla que veneramos, queremos y nos da alegría porque marca el comienzo de la Pascua de Resurrección. 20 costaleros y costaleras en las trabajaderas del paso. Escuchamos. Llama cuando quiera, Álvaro. La primera y siempre con el dulce nombre. ¡Vale! Vamos a verlo todo por igual. El paso tallado y dorado, como les decíamos, que en su día diseñara Guzmán Bejarano para trabajar a este dulce nombre de Jesús que nos anuncia la resurrección. Ya es domingo de Pascua, mañana es el gran lunes de Pascua, donde el mundo cristiano entra en el periplo de Pascua para conmemorar la resurrección después de 7 días de entrada triunfal, de pasión, muerte. Llega ahora la resurrección de Jesucristo. La alcaldesa de Motril, junto a la hermana mayor de la Hermandad de la Veracruz, María Jiménez Muriel, muy pendientes de ese inicio, le va a gustar, ya les adelanto que les va a gustar el inicio y todo el desarrollo de esta procesión claustral que comunicaban a media mañana ante la suspensión de la salida procesional. Decían que desde las 11 de la mañana se procedería hacia el altar mayor, y en el altar mayor la procesión claustral en el día de hoy. Momentos de preparativos. Además, durante la mañana se ha invitado a que todos los grupos de juventud, miembros del cortejo y asistentes que lo deseen, acompañase a la hermandad en esto que están viendo, en esta procesión claustral. ¡Daniel! Está levantado, vais por todos vosotros y por el amor y el cariño que le tenéis al dulce nombre. Vamos a verlo todos por igual, valiente. Fuerte de verdad, Diego. Aquí es la verdad. ¡Ah, está! Este es el momento en el que comenzaba la procesión claustral, representación eclesiástica, representación civil, el cuerpo de acólitos, la forma de homenajear, de vivir, de sentir, de palpar la resurrección, se ha hecho de forma claustral en el Templo de la Encarnación. Ahora toca, las 12 y 24, disfrutar.
los compases, el inicio de esa procesión claustral que ha tenido a bien hacer la Hermandad de la Veracruz ante la imposibilidad de salir. Momentos muy bellos, muy bonitos, de muchísima emoción, donde prima la juventud, donde lógicamente los jóvenes se vuelcan en este Dios hecho niño, Jesucristo hecho niño, que están meciendo en el interior de la Iglesia de la Encarnación. El incienso siempre presente para ir purificando el camino del Señor, y suena el llamador. Thank you.
fuera. Momentos bonitos, entrañables, muy sentidos, tras una intensa cuaresma, tras un intenso año de trabajo, tras una Semana Santa atípica este año, con mucha pasión y sentimiento, estamos asistiendo al colofón a la que es la fiesta sagrada, el Domingo de Resurrección, el colofón que no ha sido a pie de calle, no ha sido transitando por las calles del centro de Motril, no se ha hecho carrera oficial, pero se está haciendo una magnífica procesión claustral. Es, por así decirlo, la festividad religiosa más ansiada por los cristianos, la resurrección, ya que, como decimos, rememora la resurrección de Cristo y su triunfo sobre la muerte, vivido aquí en directo durante 8 días de pasión en Telemotril y en el diario El Faro. La fiesta también es conocida como el nombre de Domingo de Pascua. Domingo de Pascua en el día de hoy, 31 de marzo, donde finaliza el mes, donde finaliza la semana y donde finaliza la Semana Santa. En este 31 de marzo, seguimos en la procesión claustral. Jaime. Está levantando. La vamos a dar por todos los niños del mundo. Y por todos los que están aquí con nosotros acompañándonos hoy. Y por todos los que no han podido venir. Lo quiero ver volar aquí, ¿eh? Por todos los niños del mundo al cielo aquí. Vamos a verlo todos por igual, valientes. ¡Hasta! Thank you.
Las 12 y 41 minutos en directo en Telemotril y en el diario El Faro, viviendo esta fiesta conocida como Domingo de Pascua. Y es por ello que durante el día de hoy, en las misas matinales, se enciende el cirio pascual que revela la luz de la resurrección, pues según las Sagradas Escrituras, el sepulcro permanece ya vacío y el Redentor se ha aparecido a sus discípulos. Finaliza así el trido pascual y se da inicio a un nuevo tiempo que recuerda la presencia de Jesús a sus apóstoles antes de subir a los cielos en el día de la ascensión, es decir, al cumplirse 40 días del domingo de resurrección. Desde hace años, cabe recordar que Motril conmemora esta fiesta sagrada con la procesión del Niño de Dios resucitado, uno de los titulares de la muy antigua Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y primitiva y real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Vera Cruz y María Santísima del Valle, que hace mostrar, hoy no por las calles, sino de forma claustral en el templo, la alegría de ese acontecimiento que es crucial en la vida de los cristianos. Entre sus antecedentes, les puedo contar, si recuerdan, se encuentra aquella procesión que se iniciaba en el año 1990 a instancias de la Asociación Motril Cofrade, que organizaba una llamativa manifestación de fe en la calle con una imagen del Niño Jesús que fue cedida para la ocasión por la Iglesia Parroquial de San José de Valor. La respuesta, si recuerdan, en aquellos momentos de Motril fue todo un reflejo de la devoción de un pueblo que lo motivó que se devolviera a repetir, y ya desde entonces se constituye una de las señas de identidad para Motril el día de hoy, esa imagen del Dulce Nombre, la resurrección. Es tal su dimensión, es tal el renombre que tiene Motril en un día como hoy, que ha adquirido desde el año 2003 esa condición de ser fiesta de interés turístico nacional, que no es poco. En el año 2003 se nos concedía esta declaración, fiesta de interés turístico nacional. Por tanto, señoras, señores, el Domingo de Resurrección es una fiesta solemne, hoy enmarcada en el Templo de la Encarnación, donde se ha impartido su función principal en la Iglesia, con las cofradías y hermandades, con los grupos jóvenes, ante la imagen de gloria del Dulce Nombre. Un Dulce Nombre que hoy procesiona de forma claustral, pero que debía de haber salido a las 11 de la mañana desde el interior del templo, verificando su salida por la puerta lateral del crucero de esta iglesia. En la calle nos esperaría un inmenso y expectante público, siempre repartido al lado y lado de las aceras. Pequeños y grandes, familias enteras hubieran recorrido junto al Dulce Nombre, en tiempo casi de primavera, un recorrido urbano por las calles de Motril, abriendo siempre el paso, y este año nos lo hemos perdido, la cruz parroquial y los ciriales, a los que siempre han seguido los diferentes grupos de jóvenes que pertenecen a las diferentes cofradías matrices de Motril, tanto penitenciales como de gloria. Siempre han estado presentes en este cortejo, en este desfile, los grupos jóvenes de las cofradías penitenciales y de gloria de nuestra ciudad, siempre portando, evidentemente, cada uno de ellos su estandarte y sus banderines corporativos, además de los báculos presenciales y presidenciales. Siempre hemos visto en este desfile una representación propia de la hermandad que en los últimos años ha ostentado el secretario de la Archicofradía, Francisco Luis Martín Oliva, que siempre ha portado el libro de reglas, y su prioste, Javier Casares. A continuación, hemos visto siempre al grupo joven de la hermandad, los futuros cofrades, los que hoy estamos viendo en el interior del Templo de la Encarnación, viviendo por dentro, en corazón y en el alma, su procesión de forma claustral. Los jóvenes, el futuro, portando siempre sus cestas con fotografías
de su titular para repartirlas entre el público. Hoy las están repartiendo entre el público presente dentro del Templo de la Encarnación. Todos los integrantes de la cofradía hoy dentro de la iglesia. Al frente su hermana mayor, como decíamos, la han visto junto a la alcaldesa, María Jiménez Muriel. Y presentes ante el paso del cuerpo de acólitos, con sus ciriales, los pertigueros que hubiesen estado preparados en la calle para cualquier contingencia a nivel de altura, y evidentemente los incensarios que preceden al impresionante trono neobarroco del Niño Dios Triunfante, ya completamente terminado en su aderezo de pan de oro. Es sin duda una auténtica obra de arte la que están viendo, que fue realizada en los talleres de Santa Águeda de Córdoba, bajo el diseño del tallista sevillano Manuel Guzmán Bejarano, lo que nos confiere una calidad y una excelencia que queda fuera de toda duda. Una manifestación hecha hoy claustral en el interior del Templo de la Encarnación. Además, recuerden que en esa posición alzada y además triunfante figura lo que están viendo, la imagen del titular, del protagonista de este Domingo de Resurrección, el Dulce Nombre, obra del escultor cordobés Miguel Ángel González Jurado, año 1992. Desde el punto de vista artístico, ¿qué quieres que le cuente? Pues una auténtica maravilla. La imagen de alguna forma fue una figura anatomizada de unos 85 centímetros que parece y aparece, ahí lo están viendo, realzada sobre un cojín estofado en oro que le sirve de peana. Muestra igualmente este niño Dios, este dulce nombre, las potencias en plata sobredorada que a modo de rayos de luz pretenden transmitirnos en el día de hoy a los fieles que Cristo ha vencido a la muerte, ha vencido al dolor, ha vencido al mal, en su pasión y muerte llega a su resurrección. Como siempre en los últimos años, ataviado, vestido en su día de honor a la resurrección, con túnica de color rojo bordada por Sebastián Marchante y enriquecida por la bordadora motrileña Elena Burgos. Y este año, como decíamos, dentro de la iglesia también, la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar, que este año cumple su tercer año, colocando sones, colocando partituras sonoras, colocando la musicalidad a un Domingo de Resurrección, también atípico, pero que podemos vivir a esta hora, 12 y 50 minutos, a través de Telemotril. Es el acto con el que damos clausura a una Semana Santa 2024, destacando la lluvia, pero también hoy reseñando la participación juvenil que está teniendo cada vez más nuestra Semana Santa con los grupos jóvenes. Sonido del interior, suena el llamador, vuelve de nuevo a ponerse en marcha la procesión claustral, hoy con menos sonidos de campanas de barro.
es la gloria a Dios resucitado en el interior de la iglesia de la Encarnación. La lluvia ha vuelto a impedir el desfile de gloria de este domingo. La procesión claustral prevista por la propia cofradía del dulce nombre de Jesús, que estamos viendo a través de Telemotril y del diario El Faro, con todo lo que le hemos descrito de esta advocación del dulce nombre, con la imagen de Jesús niño que conmemora y arranca, da paso al inicio del periplo de Pascua en este domingo de Pascua de Resurrección. Mañana, lunes de Resurrección, será ya 1 de abril. Entraremos en el mes que por excelencia siempre se ha celebrado, la Semana Santa. Este año hemos tenido en el calendario de la luna de Nisan una Semana Santa adelantada. Igual que puede llover también en el mes de abril. No va por ahí el comentario. Pero evidentemente marzo siempre es más inestable, menos primaveral. De hecho, todas las crónicas cofrades siempre apelamos o se apela mucho a ese carácter primaveral de la Semana Santa en su recreación de la pasión, muerte y resurrección por las calles de Motril. Capataz llama ahora en mano ante la presencia del conciliario don José Albaladejo. ¡Falta! Pues también es bonito que la parte del clero, la parte eclesiástica, el conciliario de la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús, cura párroco de la Encarnación, don José Albaladejo, siempre presente, siempre dispuesto a la colaboración, tenga el honor ante el altar mayor que vuelve a presidir el Santísimo Cristo de la Buena Muerte después de su salida procesional, haya tenido la ocasión de elevar al cielo, dentro del templo, a la imagen de Jesús hecho niño en el domingo de Pascua. Thank you.
La 1:03 p.m. es la recta final de la procesión de clausura que han protagonizado los costaleros y costaleras de este paso a trabajadera sevillana del dulce nombre, perteneciente a la muy antigua archicofradía de Motril, la Vera Cruz. Una vez más, la lluvia impedía el desfile procesional y fíjense, dentro de la previsión, qué auténtica maravilla, qué auténtica belleza estética, sonora, visual, de poner en marcha. Ahí está Adrián Sabio también, miembro de la Vera Cruz, cofrade, involucrado siempre en varias cofradías de nuestra Semana Santa. Les decía que dentro del protocolo de no salir, tenía muy claro qué iban a hacer. E iban a hacer lo que están viendo. Una procesión claustral, turnándose las dos cuadrillas de costaleros y costaleras para poner el broche de oro a una Semana Santa 2024 con el Niño Dios resucitado, declarado en el 2003, como les decíamos, de interés turístico nacional. A la derecha, el otro paso de la cofradía, ya están viendo, el Cristo de la Expiración, la Virgen del Valle y San Juan, que procesionaba en la tarde-noche del viernes. El paso se arría, el aplauso de los presentes en esta proclamación pública de Gloria a Dios resucitado en este domingo 31 de marzo. Escuchamos a la hermana mayor María Jiménez Muriel, que ha intervenido al final de la procesión. No tenemos sonido ahora, no tenemos sonido, pero ya les digo que lo que ha dicho es darle las gracias a todos los miembros de la cofradía, de la corporación de este domingo de resurrección, a todos las gracias por su prestancia, colaboración, lo han hecho muy bien. La verdad que la Vera Cruz el viernes en su estación penitencial de Expiración y Valle, y hoy con las inclemencias del tiempo en contra, han bordado la situación dentro de la Iglesia de la Encarnación con esa preciosa, maravillosa, muy bonita, muy sentida procesión claustral de los niños y niñas, de los costaleros y costaleras del dulce nombre, proclamando así ya la resurrección de Jesucristo. Es una auténtica maravilla para deleitarse y ver que dentro de no poder salir, que es un mal entendible y que da mucha tristeza, es un mal menor poder desarrollar esa procesión claustral. No es lo mismo, ni mucho menos. Ya les hemos descrito antes lo que vendría a ser todo el cortejo, el desfile de gloria que hoy se pondría en la calle, pero finalmente esto no ha sido posible. Por eso ponemos en valor muchísimo las imágenes que hemos visto en el interior del templo, al que nos vamos en este momento de la tarde, la 1:07 p.m. para ver cómo ya ha finalizado, como la hermandad había programado, ha finalizado en el interior de la Encarnación no solamente la procesión de clausura, sino que al término se procedía a la Santa Misa desde el altar mayor de la Iglesia de la Encarnación, y ahora también se iba a proceder a que el paso del Dulce Nombre volviese a trasladarse desde el lateral del altar hacia su capilla en esa procesión claustral. Y ahí lo tienen ya, cerca de su capilla, al término de la Santa Misa, en la mañana en la que se enciende el cirio pascual, en el inicio para el mundo cristiano del periplo de Pascua. Ahí vemos a nuestro compañero Fran Prieto, también miembro de la Vera Cruz. Habría cortejo penitencial el Viernes Santo, hoy en domingo también presente como vocal de formación de la cofradía,
pendiente ahí, Fran, ahí lo vemos con corbata negra y su medalla de lo que ha sido toda la procesión de clausura, lo que ha sido también la Santa Misa y el traslado del Dulce Nombre hasta su capilla en un colofón que nos hubiese gustado muchísimo que hubiera sido a pie de calle, con sol, con campanas de barro que suenan de fondo, pero evidentemente la algarabía, la chiquillería, las familias a pie de calle suenan mucho más, hay mucho más ambiente juvenil, infantil, adolescente, infante, pero este año tocado así y la devoción hacia el Dulce Nombre de Jesús se ha vivido con qué intensidad, con qué maestría, haciéndolo muy bien todo el cortejo en el interior, fundamentalmente el cuerpo de acólitos y lo que es el paso a sevillano del Dulce Nombre, con las dos cuadrillas de costaleras y costaleros que han bordado una preciosa procesión claustral que daba paso luego a la Santa Misa ante los presentes que han querido acompañar, arropar a esta cofradía, a la muy antigua archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y primitiva y real hermandad de cofradía de nazarenos de la Santa Vera Cruz y María Santísima del Valle, con la que pone colofón la Semana Santa de Motril a sus estaciones penitenciales. Estamos prácticamente ya en la recta final, con lo cual queda recordar cómo ha sido la Semana Santa 2024, aunque ayer ya hicimos un poco de balance y también al comienzo del programa de hoy. Pero no está de más contarles que la Semana Santa comenzaba el sábado de Pasión con la Hermandad de la Santa Cena, con la Hermandad Sacramental de la Santa Cena del Cristo de la Fe y la Virgen del Mayor Amor, desde el barrio motrileño de San Antonio, desde la parte norte de la ciudad, donde se procesionaba desde la iglesia de San Antonio de Padua a las dos imágenes, en este caso solamente a una de las imágenes, al Cristo de la Fe, a la espera de que toda la Santa Cena esté culminada en su conjunto y la procesión salga por fin ya con todo el grupo escultórico formado con la Santa Cena y algún día también, ¿por qué no?, con el tiempo, la advocación de la Virgen del Mayor Amor en ese sábado de Pasión. También asistíamos ese día al Grupo Joven del Gran Poder, los grupos jóvenes que se están implementando, acoplando de forma absolutamente magistral a las grandes hermandades y cofradías de nuestra ciudad. El Grupo Joven del Gran Poder que se ponía en la calle el sábado de Pasión desde la Casa de Hermandad del Gran Poder, ubicada en la calle de las Monjas, y que hicieron un recorrido por la parte norte del barrio del Carmen para regresar a su Casa de Hermandad, creando vocación, creando devoción en torno a sus titulares, en torno al Gran Poder y a la Virgen del Mayor Dolor. El domingo se iniciaba oficialmente la Semana Santa 2024 con la Borriquita y la Virgen del Rosario. Se iniciaba oficialmente el periplo de las cofradías y hermandades agrupadas en la agrupación de cofradías y hermandades que preside Manuel Tarrón González, que ha trabajado de lo lindo junto a su Junta de Gobierno en esta atípica Semana Santa llena de lluvia, de calima y de viento. La Borriquita no hacía estación de penitencia, se quedaba por desgracia encerrada aquí, dentro del templo que están viendo de la Encarnación. Llegó el Lunes Santo y Humildad y Victoria tan solo estuvo 2 horas en la calle. Hubo que regresar por la lluvia. Llegamos al Martes Santo con la esperanza de tener mejor tiempo. Se esperó hasta última hora. Humildad y Victoria 2 horas. Perdón y Misericordia el martes también aproximadamente 2 horas de procesión. Una de ida y otra de vuelta. El Señor se volvía en Cejas Lozano. La Virgen volvía sobre sus propios pasos desde Calle Nueva para hacer el recorrido inverso de recogida. 2 horas para la Hermandad de Perdón y Misericordia. Llegó el Miércoles Santo y la lluvia no solamente hacía acto de presencia, no paró de estar presente en la jornada del Miércoles Santo. Salud y Consuelo se quedaba en casa,
en el interior de la Iglesia de la Victoria, en los Padres Agustinos, en la Plaza de San Agustín. Se hizo el Via Crucis de forma interna en el interior y se leyó en la puerta el Santo Rosario. Salud y Consuelo fue adorada, querida, venerada en el interior de la Iglesia de la Victoria. No pudo estar en la calle. Horas más tarde, se esperó hasta el final para ver qué decidían los hermanos de la calle Monjas, Gran Poder y Mayor Dolor. Tampoco salieron. Esperaron mucho para decir qué decisión tomaban y tomaron la más acertada, la de no salir. La lluvia arreciaba a esa hora, como en toda la semana les hemos contado en directo, y los hermanos de la cofradía decidieron, a través del Cabildo de Oficiales, que Gran Poder y Mayor Dolor tampoco hiciera estación penitencial. Así alcanzamos el Jueves Santo. La previsión era más halagüeña. Nos decía que la lluvia por momentos se estaba marchando, y así fue. Pasión y amargura en el cerro de la Virgen de la Cabeza Coronada, en el santuario. Salían puntuales a las 7 de la tarde. La hermandad, que preside como hermano mayor Sergio Segura Chamorro, que hasta última hora, pendiente del cielo, y finalmente abrieron su puerta e hicieron una gran estación penitencial. Pasión, el maestro en la calle, desde las 7 hasta las 10 y pico de la noche. Más tarde, veíamos como a las 8 y media, puntualmente, como dirían los buenos cofrades nazarenos, a las 8 y media, el Jueves Santo, vimos cómo se abría la puerta, el macizo portón de la Casa de Hermandad del Jueves Santo del Nazareno y la Esperanza. Perfecta estación penitencial. Recorrido completo. Paso por tribuna, recogía de Nazareno y Esperanza en un Jueves Santo para la historia, en ese impas que había hecho la lluvia entre el lunes, el martes y el domingo. El jueves, Pasión y Nazareno y Esperanza procesionaron. Y llegó la noche, también mirando al cielo. Llegó las 12 de la noche y se puso en la calle la imponente imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, e hicieron sin problema su recorrido penitencial, de una hermandad señera, veterana, que no pierde sus formas y para qué, y que siempre nos tiene acostumbrados a lo mejor y al silencio. La Buena Muerte, desde la puerta norte de la Iglesia de la Encarnación, descanso en el atrio, subida de la cruz, comienzo de procesión, siempre a oscuras y siempre en silencio. A las 2:30 pasaron por carrera oficial, a las 3 de la madrugada estaban de recogida en la Iglesia de la Encarnación. Llegamos al Viernes Santo. De nuevo el pronóstico nos daba una mala noticia. La lluvia podría estar presente. La Hermandad de la Veracruz miró con lupa todos los tramos horarios del tiempo, de la meteorología, y lo clavó. Modificó su horario, modificó su recorrido, eliminó 4 calles del proyecto original, del recorrido original de Cuaresma, y con esas 4 calles que quitó, salió puntualmente a las 7 de la tarde. Salió puntualmente desde la Iglesia de la Encarnación a las 7:30, concretamente, hizo su estación penitencial, pasó por carrera oficial y a las 10 lo teníamos de recogida, sin ningún tipo de problema. Veracruz clavó los tiempos y su presencia en la calle. Y llegó el Santo Sepulcro, que durante la tarde confiaban en que la lluvia no hiciera acto de presencia. Hicieron prácticamente la mitad del recorrido perfectamente, pero el Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores se vio, y de qué forma, sorprendida por la lluvia. Y desde prácticamente la Plaza Cruz Verde, toda la carrera oficial hasta la Iglesia de la Encarnación, lo hicieron prácticamente a paso militar, a paso muda, corriendo los dos pasos. Afortunadamente, y que sepamos, no hubo que lamentar ni daños personales, ni daños en la parte artística de la cofradía, ni tampoco, ni mucho menos, de la urna cristalada y plateada del Santo Sepulcro,
ni tampoco en el paso de palio de Nuestra Señora de los Dolores. Por tanto, Veracruz y Santo Sepulcro sí hicieron estación, pero esta última la hizo al final de forma precipitada. Llegamos al Sábado Santo, ayer. Dos comunicados del Cabildo de Oficiales. Dos comunicados. Eran optimistas en el segundo, decían que sí. Retrasaron de 7:30 a 8 la salida. A las 7:30 no, a las 8 sí. Pero es que llegaron las 20 horas de ayer, las 8 de la tarde, y la lluvia seguía cayendo sobre Motril. Decisión acertada por parte de la Junta de Gobierno que preside su hermano mayor, Reinaldo Tarragona, al que ayer vimos roto por dentro, porque además en su último año de mandato ha visto como la cofradía de capuchinos, la cofradía de Soledad Yacente, no haría su estación de penitencia por su barrio, por el centro de Motril, para manifestar el cariño que se le tiene a una cofradía tan emblemática y señera como la Soledad y el Yacente, que este año, a diferencia de los últimos, de alguna forma se había recompuesto para sacar de nuevo, como antaño, al Cristo Yacente en su paso de misterio y en otro paso a la Virgen de la Soledad. Pero no pudo ser. Y Soledad y Yacente leyeron el Via Crucis, hicieron el Via Crucis en su monumental casa de hermandad ubicada en la calle Santa Ana. Y llegamos por fin a este domingo de broche en clave de resurrección, el dulce nombre. Toda la mañana mirando al cielo. Pero la previsión desde ayer era del 100% de lluvia, y así ha sido. Y de forma acertada, la cofradía de la Veracruz, que preside la hermana mayor María Jiménez Muriel, decidí acertadamente no hacer estación de penitencia, no hacer el desfile procesional de gloria. De ahí las imágenes que les hemos transmitido en el día de hoy. Es imagen en directo a la 1:21, como después de la procesión de clausura o claustral, la procesión claustral después de la Santa Misa, se han hecho esa foto de familia junto al altar mayor con el conciliario José Albaladejo y la Junta de Gobierno, toda la chavalería, todos esos futuros cofrades que van a estar dirigiendo las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Motril en los próximos años. Ha sido una pena que el culmen, el final, el comienzo de la Pascua de Resurrección, el final de la Semana Santa, no se haya dado a pie de calle. Insisto, con algarabía, con las campanas de barro y con la alegría propia de un domingo de resurrección. Pero ya han visto de qué forma más elegante han estado dentro de la Iglesia de la Encarnación para hacer esa procesión claustral y darnos la belleza, la estética, el sonido y el sentimiento y el fervor de una cofradía que está viviendo su domingo de forma diferente, pero que al menos al fin y a la postre lo está viviendo dentro de su propio templo parroquial, de su sede canónica, la Iglesia de la Encarnación. Estamos llegando ya a la recta final y nos vamos a despedir con una imagen que le he pedido que nos capten nuestros compañeros cámaras ubicados en la Iglesia de la Encarnación en la mañana de hoy. ¿Por qué? Porque es un día para no olvidar ciertas costumbres, ciertas imágenes y el simbolismo además de un domingo de resurrección. Por eso les quiero hablar y despedirme con estas imágenes. Me dicen que se están acercando porque hay bastante ajetreo en la Iglesia de la Encarnación y se van a acercar a un punto que verán que es muy acertado en el día de hoy. Y yo creo que es de ley, mostrarles lo que les voy a mostrar, lo que le vamos a emitir. Así que espero que nuestras cámaras lleguen a tiempo.
y por tanto les podamos dar esa última imagen, si no nos quedaremos con la iglesia en su conjunto y guardamos ese secreto entre bambalinas que se suele decir. Les he hecho un resumen exhaustivo de lo que esta casa ha emitido en directo desde el Domingo de Ramos y hasta hoy Domingo de Resurrección. Han sido 8 días apasionantes donde la verdad hemos puesto el alma y el corazón en hacer estos directos que no se han ceñido a un protocolo establecido. Todo lo que publicaban los libros que se suelen hacer de forma muy acertada por parte de los medios de comunicación, de las revistas acreditadas a nivel cofrade o de la propia agrupación de cofradías, todo se ha trastocado, todo se ha ido prácticamente al garete porque ningún horario ya coincidía o prácticamente ninguno, y hemos tenido que estar movilizando cámaras, emplazamientos, directos, diferidos para poder llevarles la imagen de la Semana Santa, esos puntos calientes a nivel cofrade en cada momento de estos 8 días de pasión. Y por tanto ha sido un esfuerzo enorme el que hemos hecho, la plataforma interna de Telemotril, con toda la infraestructura que tenemos en esta casa, pero también el trabajo tremendo a pie de calle de nuestros operadores de cámara, que se han fajado de lo lindo, además en días muy complicados con muchísima lluvia y por tanto con una climatología muy adversa dentro de los cortejos penitenciales, por cada calle, por cada rincón cofrade de Motril, para mostrarle los matices de una Semana Santa que no se recuerde en la historia. Una Semana Santa totalmente atípica, llena de lluvia. Siempre ha habido lluvia en la Semana Santa, pero ha respetado al grueso de nuestras cofradías y hermandades. Este año, como les digo, el balance nos dice que han procesionado siete han sido las procesiones que se han podido disfrutar, 5 las que no. 7 que sí, 5 que no. Ese es el balance de nuestra Semana Santa 2024. Evidentemente, durante la próxima semana habrá tiempo de hacer balance. Esta es la imagen con la que yo me quería despedir, porque es de ley acordarse hoy del Santísimo Cristo resucitado y de Nuestra Señora de la Paz. No procesionan, no se habla de ellos. Lo hicieron hace mucho tiempo, ya no recuerdo ni la fecha, habrá que buscarla, cuando estaban los dos en la calle e incluso en su recorrido llegaban hasta el convento de las monjas nazarenas, de las reverendas monjas nazarenas en la calle Monjas. Hacían su recorrido, brindaban eso que están viendo, a un Cristo resucitado, con las marcas en las manos y en los pies de haber sido crucificado, y a su lado la cara de mayor placidez de la Virgen de la Paz, contemplando que su hijo al fin y a la postre, después de la pasión, después de la muerte, le llegó el turno, la ocasión de resucitar. Este retablo, esta capilla, ha de ponerse en valor a partir de ahora. Sé que hay hermanos cofrades que están todavía pendientes de formalizar la cofradía que era antes, de tomar nuevos aires, nuevos bríos. Este año hemos visto una solidaridad tremenda en la Semana Santa de Motril, como nunca se ha visto. Todo el mundo ha colaborado con el compañero, con el amigo, porque había que ayudar en momentos de dificultad, de lluvia, de adversidad. Pero, lógicamente, volviendo al resucitado, que pidan ayuda si hace falta, que el mundo cofrade se la brinde, que la agrupación también yo sé que está dispuesta a sumar, y que ojalá esta talla del Cristo resucitado vuelva a salir por la puerta de la Encarnación, brindando amor, brindando resurrección, y su madre, que está a su diestra, la Virgen de la Paz, también lo haga en años venideros. Es el retablo, la capilla del resucitado y de la paz con el que un servidor ha querido que nuestras cámaras se enfoquen ahí para despedir este Domingo de Ramos. Hace mucho que no procesionan y era de ley, creo, acordarse de ellos. Señoras, señores, estamos en la 1:30 de la tarde.
8 días complejos, intensos, muy intensos, para poder contarles en directo en esta iniciativa que era un reto para esta casa y para un servidor. Un reto enorme, estar frente a ustedes a través de Telemotril y a través del diario El Faro, llevándoles la esencia, el directo de nuestra Semana Santa desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Ha sido un trabajo enorme, más de lo que nos creíamos, porque la lluvia ha hecho que todo el protocolo, toda la planificación se desmontase y por tanto ha habido que improvisar, pero se ha improvisado muy bien, técnica y humanamente. Así que a Paco Martín, que ha estado, como les decía, los últimos días en la sala de máquinas, al frente de la sala de máquinas siempre, realizando todas las imágenes que les iban llegando, a nuestro querido Antonio Abarca, que recibía toda la señal también del exterior en las conexiones con la calle y que ha mantenido la continuidad de la parrilla de programación durante la semana, también muchas gracias. Y a todos y cada uno de los cámaras, no me quiero olvidar de ninguno, Paco, recuérdame, a Sergio Escribano, a Carlos Puertas, a Jaime Roldán, a Mariano Ortiz y Enrique Álvarez. A todos y a nuestro compañero Fran Prieto, que nos ha tenido también los comentarios a pie de calle con el micrófono inalámbrico y que también ha abordado las entrevistas y nos ha traído los comentarios a pie de calle. Insisto, no ha sido fácil, era un reto complicado y creo que si a usted, que está en casa, en su trabajo, les hemos llevado la Semana Santa en directo y le ha llegado la esencia de nuestra Semana Mayor, de nuestra Semana Grande, si le ha calado, si ha servido para que usted disfrute de la misma, a pesar de la lluvia y a pesar del mal tiempo, que ya se nos olvida, porque es mejor quedarse con los momentos gratos y buenos de nuestra Semana Santa, si hemos servido, que ese era el cometido de servicio público, con la vocación de servicio público puesto encima de la mesa, estamos tremendamente orgullosos y estamos tremendamente satisfechos. Así que 8 días, 8 programas, 8 especiales en Telemotril, con las sinergias que decíamos con el diario digital El Faro Motril. Gracias por seguirnos, nos siguen muchísimo, así nos lo cuentan en redes sociales y también a través de la pequeña pantalla. Han sido fieles seguidores, por tanto les doy desde corazón, les doy las gracias en nombre de todo este equipazo que he tenido el honor de dirigir durante 8 días. Lo dicho, gracias por su compañía, también gracias por su atención y, qué decir, hasta una próxima ocasión. Gracias, buenas tardes, que disfruten del Domingo de Resurrección.